se escribe una brillante página de la historia. Por vez primera en las relaciones de dos grandes países, el primer ejecutivo de los Estados Unidos visita la capital de México. El presidente Miguel Alemán da la bienvenida al presidente Harry Truman en nombre de la República y le presenta a su gabinete y a la mayoría de los gobernadores de los 28 estados mexicanos. Mr. Truman inicia oficialmente su visita a la capital mexicana al aparecer ante una entusiasmada multitud en la tribuna monumental construida especialmente para esta ocasión. Dos enormes figuras florales formando las banderas de México y Estados Unidos sirven de fondo al saludo que Mr. Truman hace a sus nuevos amigos. Your Excellency, Mr. President, Governor, I deeply appreciate the cordial welcome that you have extended to me in the name of the ancient and noble city of Mexico. Excelentísimo señor presidente de la República, señor gobernador, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la cordial bienvenida que me ha brindado la antigua y noble Ciudad de México. Puedo asegurarles que para mí es un verdadero placer visitar esta ciudad, digna capital de una nación grande y progresiva. A miles de mis conciudadanos les es posible visitar México cada año, y las majestuosas bellezas de esta hermosa tierra son bien conocidas por nosotros. Admiramos los encantos típicos de Tenochtitlán. Excelentísimo señor presidente, señor gobernador, agradezco la distinción que me ha sido conferida por el Consejo de la Ciudad de México al nombrarme su huésped de honor. Acepto con infinito placer la medalla y los otros símbolos e insignias por medio de las cuales se me honra y por ende al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Puesto que la histórica visita de Mr. Truman está limitada a 3 días, el gobierno y el pueblo de México se aprestan a agasajar al distinguido visitante. Esa noche se celebrará una brillante recepción en el lujoso Palacio Nacional. Y los dos jefes ejecutivos, el licenciado Alemán y Mr. Truman, son festejados con un espléndido banquete. Los más altos funcionarios civiles y militares se encuentran presentes para rendir homenaje a Mr. Truman y escuchar el discurso de bienvenida pronunciado por el presidente Miguel Alemán. Con heroica perseverancia, la fidelidad de su vocación nacional tras libertad, México, por su parte, ha sabido responder con intrepidez a los apremios máximos del destino. Nuestros pueblos, ligados por los mismos propósitos democráticos, han hecho suyo con igual entereza un igual deber, el de vivir y luchar por la civilización de la humanidad. ¡Qué auspicios más promisorios que este que invoco! Sobre todo se recuerda que nosotros los mexicanos, aunque fuera únicamente por razón de la geografía, representamos para vosotros la expresión más cercana de una fraternidad sin cuyo concurso no podría jamás afirmarse la unidad material y moral de este continente, la fraternidad latinoamericana. Con esa convicción, os saludo amistosamente. Os deseo, así como vuestros distinguidos acompañantes, una permanencia dichosa en México. Y en nombre de mi patria, formulo fervientes votos por la felicidad de vuestro pueblo. We have a good neighbor policy in common. And as a result of the sincere application of that policy, we form a good neighborhood. Our example. Practicamos en común una política de buena vecindad, y como resultado de la sincera aplicación de esa doctrina, somos buenos vecinos. El éxito de nuestro apreciado sistema interamericano ha servido de fuente de inspiración en el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, a las que todos pertenecemos. La política de buena vecindad incluye específicamente la doctrina de no intervención. Esta asegura a cada nación libertad para su propio desarrollo. Mi país, al igual que las demás repúblicas americanas, se comprometió en la Conferencia de Montevideo en 1933 y en la Conferencia de Buenos Aires en 1936 a observar la doctrina de no intervención. Ello significa que una nación fuerte no tiene el derecho de imponer su voluntad a otra nación más débil por razón de su fuerza.
La aceptación de esta doctrina por todos nosotros constituye la clave del sistema interamericano. Sin ella, no podríamos existir como una comunidad de buenos vecinos. Es un compromiso inquebrantable bajo la política de buena vecindad. Forma parte del derecho internacional básico reconocido por todas las repúblicas americanas. Mi propio país seguirá fielmente la letra y espíritu de esa ley. De México encabeza la lista de los lugares importantes que el presidente Truman desea visitar en la metrópoli azteca y sus alrededores. Para iniciar las ceremonias ante el monumento, el presidente norteamericano pasa revista a una guardia de honor. Minutos después, Mr. Truman, acompañado por su comitiva, coloca una corona de flores al pie de la columna. Histórico de Mr. Truman que quedará grabado para siempre en los corazones del pueblo mexicano. Saliéndose de su programa oficial, el presidente hace una visita inesperada al monumento de los niños héroes, elevado a la memoria de los inolvidables cadetes de la batalla de Chapultepec, que en 1847 murieron defendiendo la capital contra las tropas de los Estados Unidos. En un acto sin precedente, Mr. Truman honra a estos héroes exaltando en todos los corazones mexicanos la más viva emoción. De una nota seria y significativa, el grupo oficial pasa a una de alegre sabor mexicano. En el Estadio Nacional se celebra una fiesta de gala organizada por el Instituto de Bellas Artes. Asegura al licenciado alemán y al canciller Torres Bodet que está encantado con la fiesta. Lo que más deleita al primer magistrado norteamericano son las danzas tradicionales. Viva representación de la cultura autóctona mexicana, magistralmente interpretada por talentosas colegialas. El presidente Truman, a quien el presidente alemán llamó campeón de la solidaridad americana, mantiene firmemente que tal solidaridad está construida sobre bases firmes de comprensión mutua y de respeto al vecino. Nota sobresaliente en esta fiesta fue la formación de las banderas de México y los Estados Unidos por estos grupos bien organizados. Contribuyen a amenizar las ceremonias haciendo una ofrenda al presidente Truman en su palco. We'll be right back.
siguiente paisaje de México lo contempla el presidente Truman desde su avión particular llamado La Vaca Sagrada. El Paricutín, famoso volcán mexicano que en 1943 hizo erupción en un campo sembrado, se convierte ahora en el centro de atracción. Desde el aire, Mr. Truman puede observar cómo este fenómeno espectacular se ha convertido en una gigantesca montaña que durante su crecimiento ha destruido pueblos causando desolación. El Estado norteamericano continúa su gira en automóvil. Mr. Truman considera a México tierra de pasado emocionante y fascinador, de simbólicos y antiguos lugares arqueológicos, tales como las ruinas toltecas de San Juan Teotihuacán. Pero antes de acercarse a mirarlas, Mr. Truman escucha la serenata que le brinda una banda local y felicita al director. Está impresionado por el significado histórico de estos vestigios de una civilización que floreció siglos antes de que Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. En los Estados Unidos no hay nada semejante a las majestuosas pirámides indias. De un antiguo instrumento musical da la despedida a Mr. Truman, quien hace un paréntesis para almorzar antes de proseguir su gira. Mr. Truman quiere conocer todo lo que le sea posible durante su breve visita, ahora se dirige al antiguo templo de Quetzalcóatl, una de las reliquias prehistóricas más grandes del continente americano. Aquí los peritos arqueólogos que están familiarizados con todas las fases de la cultura antigua explican a su invitado de honor algunos detalles interesantes. Mr. Truman se muestra admirado de la maravillosa civilización tolteca. Así termina una jornada de buena vecindad, confraternidad y solidaridad entre dos grandes naciones. Aunque solo dispuso de 72 horas, Mr. Truman, con su visita, ató más firmemente que nunca los lazos de amistad entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.